Perdone, ¿podría decirme qué hora es? Son las 6:10. Verás, que he quedado aquí con alguien. ¿Puedo sentarme? Sí, claro. Gracias. Bonita vista, ¿verdad? Mi mujer odia que llegue tarde a las citas. Ella siempre llega antes. No soporta la impuntualidad. ¿Quiere uno? No, gracias. ¿No fuma? Yo lo dejé hace tiempo. Pero cuando mi mujer empezó, me volví a enganchar. Antes, solo con sacarme el paquete del bolsillo, ya estábamos discutiendo. Ahora ya no me dice nada, claro. Su mujer y yo nos llevaríamos bien. Empezó ahora unos 3 años. Antes se cuidaba. Mi hija se pone hecha una furia siempre que me ve fumando. Hoy celebramos su cumpleaños. Me dijo que si me veía con un solo cigarrillo me echaría de la fiesta. ¿Cuántos cumple? 15 años. ¿Está bien? Sí. ¿He dicho algo que la ha incomodado? No, no, es que... hoy no tengo un buen día. A veces parece que nunca lo tenemos. Si puedo ayudarla en algo... No se preocupe. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Perdone? Preguntaba que qué es lo que está haciendo aquí. ¿A qué viene eso? Solo era una pregunta. Eso es cosa mía. No me malinterprete. ¿Siempre es tan sociable con todo el mundo? ¿Cómo? Si tiene por costumbre ponerse a hablar con la primera persona que encuentra por la calle. Pues, en realidad no. No, es que lo que haga o deje de hacer aquí o en cualquier otro sitio es asunto mío. Tiene razón. Siento haberla hecho sentir mal. Discúlpeme. ¿Quiere que me vaya? Si quiere que me vaya... No, discúlpeme usted a mí, es que cuando ha hablado de su hija... ¿Sí? Nada, creo que voy a... Espere. ¿Qué hace? No se vaya aún, por favor. Tengo prisa. Solo necesito que me escuche un segundo. Luego es libre de irse. Soy libre de irme cuando quiera. Y ahora voy a irme. Sara. ¿Qué ha dicho? Así es como ella se llama. Sara. Hace 3 años ocurrió algo. Desde entonces, Sara no ha vuelto a hablar con su madre. Ella siempre le decía que parecía un ángel. El otro día vino a verme. Me dijo que le dijera a su madre un par de cosas. Ella quiere que su madre sepa que está bien. Que aunque no puedan hablarse, siempre está a su lado, haciéndole compañía. Cada cumpleaños. Cada uno de los días en que, como hoy, ha venido a este banco a pensar en ella. Sabe que ha leído su diario, pero no le importa. Ha visto cómo su madre ha pasado los últimos 3 años buscando a la persona que acabó con su vida, olvidándose de la suya.
y si no hace algo para evitarlo, el tabaco será el responsable de que vuelvan a verse mucho antes de lo que a ella le gustaría. También quiere que sepa que está junto a su abuelo, que la echa mucho de menos, que la quiere muchísimo y que la persona que ha estado buscando es el hombre con el que está compartiendo su vida.